Acá tenemos las bodas de Caná, que es el cuadro grande este. Y entonces los novios, esta es mi mamá, Susana Celia, y este es mi papá, disfrazados de árabes. Jesús liberando a los esclavos, que es aquella... Acá arriba. Acá arriba, ¿no? El cuadro del coro, que es Santa Cecilia, patrona de la música, está con un arpa. Bueno, entonces está por un lado San Gregorio Magno, que saqué, y de este lado de acá, de la cúpula, hay un San Miguel. Y bueno, y después tenemos las virtudes cardinales, que era lo que decíamos, ¿no? La templanza, esta es la que aparece volcando. Acá hay una especie de tinaja que está volcando agua en un vaso. La fortaleza, está trabajando la modelo con un huso para hilar. La justicia, otra de las virtudes. Después hay otros modelos, hay algunos estudios que él ubicaba por la posición. Por ejemplo, estos no los pintó así, sino que las hacía poner en una determinada posición, sacaba la foto y después tenían que ubicarse en esa forma. Esta es una señora que le gustaba mucho. Tiene una cara muy dramática porque la usó en muchas cosas. Bueno, y así sucesivamente. Por acá está el tío Oscar, esta. Es ese. ¿Ves que está muy bien el tío Oscar? Oscar del Pardo. Que hace de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Después está don Augusto, bueno, después viene Celia como esclava. Algunos cuadros, no sabemos cuáles, él los había pintado antes del 19, los más. Cuando pierde el ojo, por esa, era una especie de grupo, casi hoy llamaríamos matones. Si no sabías, no te dabas cuenta que usaba un ojo artificial. Además usaba anteojos y nunca se quejaba. Y además hay un tema que es muy moderno de la resiliencia, ¿viste? Es decir, que de una frustración o de una discapacidad no solamente la toleras, sino que además de esa discapacidad, vos buscás energías.